es como explicábamos muchas veces, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú en tu casa y que alguien venga con una pala mecánica a destruírtela? Seguramente te estresas, te preocupas porque es tu casa, de ahí sacas tus recursos. Entonces tenemos que ponernos en el lugar de los animales, ¿no? Al estresarse ellos se van a enfermar y van a ser más capaces de transmitir las enfermedades. Entonces tenemos que respetar los ambientes naturales porque son también hogar de animales que viven en esos lugares. Y lo que tenemos que hacer es empezar a comprender el rol que tienen varios animales. Porque ¿qué pasa cuando nosotros vamos a algún lugar? Siempre los animalitos primero se van a asustar y los vamos a desplazar de su territorio. Al desplazarlos, los pocos que se van a quedar, seguramente en el caso de un roedor o de muchas especies de roedores, en lugares donde la gente ha ingresado, esos se van a ayudar a poblar de mayor manera sin ningún control, porque nosotros hemos desplazado a su controlador biológico, que en este caso sería un gato mediano. Y en ese sentido, seguramente nosotros vamos, o las poblaciones humanas que se mudan a lugares como las selvas, van a tener ese problema, porque realmente no estamos respetando primero el territorio de los animales, y en segundo término estamos amenazando su supervivencia también, ¿no?